en Flor de Coral de la Palmira, León Suárez. Inicia prueba individual con el número 11, Encantador de Marichú. Es el hijo de Caín de Mi Capricho en Flor de Coral de Palmira y abuelo materno, Prodigio de María Rosa. Tiene 78 meses de edad y cuenta con registro certificado de as de silla. Criador, criadero Marichú, propietario, criadero TIP Group. Pasta en Pesebrera, La Cumbre, en Caldas y monta León Suárez Loaiza. Número 11, Encantador de Marichú. Categoría 42, caballos de 78 a 100 meses de edad. Un caballo que tiene ritmo, tiene ejecución, tiene buena disposición de ir hacia adelante. Pero recuerden su prueba del 8, en la forma de realizar la prueba del 8, el caballo está penalizado por hacer la prueba del 8 de la manera incorrecta. Y en ese momento el caballo empieza a perder esa ubicación cabeza-cuello, se estiró el caballo, ahí también cede algunos puntos. Supera los caballos anteriores por la seguridad en la pisada, por la precisión sobre la tabla de resonancia. Para él, el quinto puesto de la categoría. El caballo número 9. Muchas gracias, señor jinete. Un caballo de mejor comportamiento que el caballo anterior, caballo que no tiene esa penalización en la prueba del 8. Ahí ustedes lo pueden observar. Rítmico, buena frecuencia, buen agregado por adiestramiento y de igual manera en su conjunto.
pero el caballo cuando va a su prueba del 8, observen que ya empieza a llevar su cabeza hacia uno de los lados, hacia el lado izquierdo, se empezó a cargar el caballo por ese lado. Cuando viene a la tabla de resonancia es más evidente, porque ahí calificamos esa línea de trabajo, esa línea de desplazamiento. Buen caballo este para él, el cuarto puesto de la categoría. El caballo número 1, el caballo número 2 y el caballo número 10, motivo de comparación porque fueron caballos mucho más correctos, de mejor ejercicio en su prueba individual. En conjunto también son caballos que se ven bien, se ven arriba en el grupo cuando los vemos en conjunto. Por eso vamos a una prueba de comparación y la reglamentación habla de ese doble paso por la tabla de resonancia. El caballo número 2, por favor, en movimiento. Un caballo de muy buen ejercicio, un caballo compensado, de buen ritmo, de buena prueba del 8. Quizás lo vimos vibrado a nivel de su cabeza en algún momento, pero va a esa comparación y fue el caballo que bajó la intensidad. Eso lo podemos traducir en que bajó la energía, no tuvo esa misma frecuencia, ese mismo timbre sobre la tabla de resonancia. Se fue un poco más largo en el desplazamiento, pero un muy buen caballo. Por esos argumentos queda ubicado en el tercer puesto de la categoría. El caballo número 10, por favor, en movimiento. Un caballo de mejor reunión, un caballo que tuvo mayor energía en esa parte final de la prueba, en esa tabla de resonancia nos mostró mayor vitalidad. ¿Qué ocurrió con él? En dos momentos se desigualó de su tren posterior. Con eso quiero decir que sus pasos a nivel de sus patas no fueron simétricos el uno con el otro, pero sí tuvo mayor energía y mayor timbre que el caballo que acabé de mencionar. Para este caballo, la cinta roja de segundo lugar. Y el caballo número 1, tanto en esa comparación, en la nivelación de su tren posterior, en el timbre y en la energía, superó a estos dos caballos. Un caballo más seguro a nivel de su tren posterior y eso hizo que auditivamente el caballo sobresaliera en esa comparación. De muy buena prueba del 8, para él la cinta azul de primer puesto en la categoría.